cargo que tengo aquí de nuestro pueblo. Hay tres hermandades de pasión y dos de gloria. Y uno de los que me faltaba, una de las marchas que me faltaba, una obra procesional que me falta, es la de al patrón San José. Bueno, en nuestro pueblo de San José del Valle, pues el patrón San José no le había hecho nunca una canción, ni un himno, ni una obra. Y el año pasado, que es el año pasado, no, el anterior, 2017, se la compuso la patrona, Mariciladora, y ya me dijeron, Juanma, que te falta el patrón, ¿eh? Y claro, pues este año ya era obligatorio. Y además que yo también tenía ganas, porque no me gusta dejar a nadie sin su pedacito de música, de lo que me pueda salir. Para lo que las imágenes, hermandades, le hice una a la borriquita, un marcha himno, a la hermandad de Cristo de la Esperanza, a los Dolores y a Mereciadora, que me faltaba Zance. Pues todas las marchas que compongo normalmente profesionales, tengo la suerte de que mi padre, Juan Sánchez Gutiérrez, fundó hace 63 años la Unión Musical Vallense Juan Sánchez Gutiérrez, con otro nombre, lógicamente ya nosotros lo hemos hecho asociación, lo hemos constituido y le hemos puesto el nombre de mi padre. Y pues tengo esa gran suerte de que puedo componer y probar y montar con nuestra banda pues mis obras, mis composiciones para banda. Pues la instrumentación de una banda de música sinfónica pequeña lleva flautín, flauta, clarinete primero, clarinete segundo, trompeta primera, trompeta segunda, trombón primero, trombón segundo, tuba, saxofones hartos y tenores, percusión y un par de cornetas también. Y esperemos que agrade. Bueno, pues la inspiración inicial a la hora de componer, hay veces que te llama directamente un título a crear algo para ese título y otras veces te va saliendo la música y le vas poniendo un título, vas viendo lo que estás componiendo. Normalmente en marchas profesionales pues suele modular de modalidad menor a mayor para que haya cambios, incluso de tono. Y en esta precisamente para el 19, para el patrón, que se va a llamar José de Nazaret, en esta marcha en especial, como es un patrón, es un santo de gloria, no es de pasión de la Semana Santa, no tiene ningún motivo fúnebre, pues claro, es una obra que completamente está en modo mayor, no tiene ningún modo menor. Está todo en... De la marcha es una marcha enteramente en modo mayor, no tiene ninguna parte menor, algún acorde que haya por ahí, pero es totalmente en mayor. Y sí modula varias veces de tono, pero siempre en mayor. Y es una marcha alegre, tiene una parte más potente, otra más bella, y en la parte final de la marcha, aquí en el pueblo tenemos un himno salesiano de San José del Valle, que lo compusieron los primeros salesianos que se instalaron aquí en el pueblo, y en la parte final de la marcha he recuperado un motivo de ese himno, que precisamente casi ningún vallense lo conocerá. Habrá algún grupito de hermandad y eso, sí que lo hayan oído, pero mi padre, Juan Sánchez, pues claro, es malo, toqué hasta en un piano de cola en la inauguración del ayuntamiento y lo cantó María Carmen Peguera. Y he cogido un pequeño fragmento para acabar la marcha. Yo soy de componer bajo presión, de que me queda patar fecha y ¡bum! Y me parece que me sale mala inspiración y me esfuerzo un poco más y sale. Recuerdo que hace unos meses iba con mi mujer Eva en el coche y venimos de viaje y le dije, Eva, ayúdame, inspírame, ¿qué es lo que le harías tú al patrón? ¿Sabes? Y ella pues lo primero que me dijo es carpintero, como tu padre, artesano, patrón, ya eso, más que lo que me dijo de carpintero, ya me motivó a buscar una base rítmica que podía hacer simplemente el sonido del cerrucho, cortando. Era carpintero, era artesano, y quería poner ahí también en la música algún motivo de ese tipo. Y después pues también quería que fuera una melodía alegre, aunque fuera nostálgica, que fuera bella y sencilla, porque él era un santo sencillo. Y simplemente pues... La marcha va a comenzar simplemente con la caja haciendo el motivo rítmico y un solo de saxofón. Un saxofón harto que va a ser la melodía esa. Después hay una segunda vez que entran ya los tambores con caja china, super piano, y le contesta una trompeta. O sea que es una melodía sencillita que va buscando el crescendo, el poco a poco se van sumando instrumentos hasta que rompe con toda la banda más sinfónico, más
con contracanto de saxofones, tenores e incluso con respuesta de trompeta y corneta. Normalmente todas las marchas tienen un tema principal, bueno, o una introducción, tema principal, tema fuerte, y puede ser que sea una reexposición del tema principal y al final un trío final, pues esta no es una estructura típica, pero sí lleva la parte fuerte de los bajos. Y los picados de los clarinetes típicos. Mientras que los trombones, bombardinos y tuba van haciendo la parte fuerte. Y como dije antes, pues acabamos con el himno del valle, que es una pequeña parte, porque el himno es muy, muy largo, muy completo, y me queda con esta parte que es la que podía adaptar un poco más a esta marcha. Parte creo que es, y yo la he adaptado a mi manera para no hacer una copia exacta, pero sí me ha gustado que, como es el patrón de nuestro pueblo, pues añadí algo de ese himno, también un poquillo desconocido aquí para los vallenses. Y es la idea que. En plan, apoteósico. Aquí está el guión de directo donde he escrito toda la instrumentación de todo lo que es la marcha, la obra completa. Y claro, pues en un principio me baso también en el sonido en el Logi, pues voy a una base rítmica, lo que es la caja, y le voy metiendo el instrumento. Y una vez que tengo ya la idea del piano, la traslado aquí y ya por pista voy arreglando en el Sibelius, voy escribiendo lo que es la marcha, ya lo que es la maquetación, cada pentagrama es un instrumento diferente. Yo aparte, aunque escriba para nuestra banda, me gusta después terminar, una vez que se presenta, me gusta terminar mi obra para banda sinfónica por si algún día cualquier otra banda me la pide, ¿sabes? Aquí tenemos las notas de la caja, que es un sonido de caja sinfónica de orquesta. Esto es el paso militar lento, que es la base de todas las obras procesionales, que normalmente la banda toca. Y en base a esta caja, pues ya le voy metiendo lo que es la instrumentación. Finales, la escritura, imprimir guión de directo, revisar, reviso todo para que no haya ningún fallo y a la banda. Y ahora vamos a la banda y montamos allí en el ensayo. Y que guste. Porque toda la marcha lleva ese ritmo. Después cuando entramos, después del picado lo hecho y nos vemos arriba de ese, nuestra banda es una banda amateur, no es mucho antes, no es una banda sinfónica. Entonces, claro, por suerte, desde que llevo ya aquí 10 años con la escuela de música, que este año cumplimos los 10 años, pues ya la mayoría de la banda, habrá 3-4 músicos que llevan mucho tiempo y son buenos, pero no leen partituras. Entonces, la mayoría, ya por suerte, gracias a la escuela de música y que han estado todos en la escuela de música, saben leer partituras. Yo ahora llego allí, reparto las partichelas, montamos lo que es notas, que toquen las notas, que la toquen en Venecia, que la toquen en el ritmo, y después ya pues, matizamos piano, forte, creyendo detalles. Detalles de que después son la obra más profesional. Thank you.